presenta su programa cristiano La Voz de Dios en los Últimos Días. Programa cristiano que viene presentando a usted la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra traída a través de un mensajero para esta última edad. Como nos dice la Escritura en el libro de Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En el libro de Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y en el libro del Apocalipsis dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él anunció a sus siervos los profetas. Invitamos a usted a que pueda sintonizarnos por esta su radio, esta su emisora y por este su programa, que ojalá sea de una gran bendición para su vida espiritual y a la vez sea una prosperidad, una bendición, que al entrar por las puertas de su casa a través de su programa, Dios sea concediéndole ricas bendiciones y la revelación más grande pueda caer a su alma, a su vida. Solo deseo y esperamos una gran bendición. Y a continuación estarán oyendo algunas alabanzas. Dios le bendiga. Al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz. Y que suyo dice seré, y el encanto que hay en él ahí, con nadie tener podré. Es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz. Y que suyo dice seré, y el encanto que hay en él allí, con nadie tener.
encantado yo estoy, aunque en tomo lleguen las sombras. Más me ordena ir que a escuchar, yo voy, su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hay en él allí, con nadie tener podré. Tierra a las nubes ascender, leemos en las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén, con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial, allí conoceremos los hermanos. Encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios, nuestra guía será en el encuentro. Profetas, a Isaac, David, a Lázaro también, y a todos los patriarcas con certeza, en la nueva Jerusalén. Ahí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la seda del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión. Encuentro con Jesús en el dulce hogar y más allá. Quisiera verle en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios, nuestra guía será en el encuentro. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es muy cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar en la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar y más allá. Quizás
quisiera verle la mansión de luz en gloriosa eternidad. Un canto se oirá nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios nuestra guía será en el encuentro celestial. Señor Jesús, recibe esta melodía que hoy traemos para ti. Amantísimo Cristo, tú que estás en el cielo, a ti te cantaré. Cantar con el alma esta dulce canción. Qué feliz será en la hermosa ciudad celestial junto a Cristo Jesús. Dejarlo, te llevan al abismo y ni cuenta te das. Si quieres ir al cielo, a esa hermosa ciudad, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de toda tu maldad. Qué feliz será en la hermosa ciudad celestial junto a Cristo Jesús y ángeles celestiales. En el principio, cuando Dios, la Biblia dice en Apocalipsis, que el anticristo en los últimos días, ahora miren, todas las iglesias que se están uniendo, en los últimos días, el anticristo engañaría a todos los que están sobre la faz de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero. Amén. ¿Cuándo fue su nombre puesto en el libro de la vida? Antes que tuviéramos un mundo. Amén. Ustedes fueron escogidos para recibir el Espíritu Santo en esta edad. Amén. ¿No está contento, mi hermano? Usted dirá, imposible que yo reciba el Espíritu Santo, pero fue escogido. Crea usted ese poquito de fe que tiene. Trabájelo. Crea. El Espíritu Santo es para usted, mi hermano. Amén. Amén.
Amén. No deis lugar al diablo. Resistid al diablo. Y el diablo huirá de vosotros. El Espíritu Santo es mío. En mi tierra, mi hermano. Amén. Amén. Yo sabía que sin el Espíritu Santo no podíamos ver la palabra. Por eso que Él dijo, si estos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Amén. Ninguna carne sería salva. Pero Él dijo, por causa de ustedes, por causa de que ustedes lo escogí, yo voy a cortar estos días. Oh, digan amén, por hermano. ¿No se siente contento por eso? Que Dios va a cortar estos días por causa mía, por causa tuya. ¿Crees tú que Dios te escogió? ¿Crees tú que Dios te llamó? Amén. Entonces trabaja ese poquito de fe. Amén. Tú fuiste escogido, elegido para tener el Espíritu Santo. Así que démosle gracias, démosle gloria, démosle honra, porque Dios está aquí, mi hermano. El diablo viene a la mente a decirte que es imposible que lo reciba, pero la fe te dice que lo tiene. Si Dios te predestinó de antes la fundación del mundo y hoy has sido llamado aquí, mi hermano, no importa cuán mal estés, no importa cuánto daño haya hecho el diablo en tu carne, Dios te llamó. Pero recibe el Espíritu Santo, porque es para ti, mi hermano. No sigas más pecando, mi hermano. Amén. Ni yo te condeno, pero vete, le dijo el Señor, y no peques más. Puede que hasta un tiempo podemos pecar, podemos fallar, podemos errar, pero llega un tiempo que Dios dice, nada más. Tú tienes que despertar a la hora que has sido llamado. Amén. No tienes para qué andar más borracho. Amén. No tienes para qué andar más robando. No tienes para qué andar más fornicando. No tienes para qué andar más adulterando. Dios te llamó, mi hermano. Trabaja eso, mi hermano. Derrota al diablo en su propio terreno. Derrota al diablo en su mente. Amén. Gloria. Oh, amén. Gloria a Dios. Yo me he unido con Eddie Peronet. Yo anclé mi alma en el puerto de descanso. Ya yo navego más en tiniebla. La tempestad puede soplar sobre el tormentoso mar, pero en Jesús eternamente estamos seguros. Amén. No hay nada que nos pueda separar. Dios no puede. Él no se retracta de su palabra. Y si Él es infinito y le da a usted el Espíritu Santo, sabiendo que Él lo va a perder a usted acá, entonces, ¿qué clase de negocio dirige Él? Si usted no ha sido engañado en su experiencia, y si usted tiene el Espíritu Santo, entonces mire, fíjese bien lo que la Biblia dice en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado. Amén. Amén. Fuiste sellado para hasta el siguiente aviamiento. Señor.
¿Suena bien eso? Fuiste sellado hasta el día de su redención. ¿Por cuánto tiempo? Hasta su redención. Amén. Hasta que Dios venga y transforme este cuerpo. Tomen por ejemplo un vagón de ferrocarril. La carga en la vía, y cuando está perfectamente cargado, miren, ellos todavía no pueden cerrar ese vagón y el inspector tiene que venir y él lo inspecciona y ve si hay algo suelto que se puede mover. Puede el vagón puede estar totalmente cargado, pero si tiene cosas sueltas por allí, amén, quizá de reflejo, amén, quizá deseo. Hablemos de nuestro vagón espiritual ahora. Quizá hay deseo, hay reflejo. Amén. Recuerde que el inspector aquí es el Espíritu Santo. Amén. El vagón puede estar totalmente cargado, pero si tiene cosas sueltas por allí, amén, que de repente se le sale un garabatito, de repente se le sale una palabra obscena, de repente se le sale un chistecito, cosas sueltas. No lo deseas, pero salen. Dígame amén, por hermano. No, no, no pierda el aviamiento, mi hermano. Amén. La palabra que le da el aviamiento. Si hay cosas sueltas. El que se ponga a hablar mal de un hermano. Cosas sueltas. No quiere hacerlo, pero este cuerpo. Y cuando ha hablado, se siente mal. No quiere hacerlo. Cosas sueltas, que tú hables mal de tu esposa y de repente te das cuenta que no debes hablar de ella. Entonces, mire lo que dice su siervo. El vagón puede estar totalmente cargado, pero si tiene cosas sueltas por allí, lo tiene que volver a cargar de nuevo. Y esa es la razón que muchos de nosotros no recibimos el Espíritu Santo. Cuando el inspector viene, él encuentra muchas cosas sueltas. ¿Ven ustedes? Así que él no lo sella todavía. Estamos hablando del sello del alma. Recibiendo la zarra de nuestra herencia. Amén. Y luego vamos a la estatura de un varón perfecto. El crecimiento. El crecimiento de este ser adentro. Tomando el control de esta carne. Amén. Un gran teólogo vino a mí el otro día. O mejor dicho, no el otro día. Hace como 3 o 4 años, y me dijo, le quiero preguntar algo. Dijo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo dije, es verdad, correcto. Dijo, ¿qué más podía hacer el hombre sino creer? Yo dije, eso es todo lo que él podía hacer. Él dijo, ¿de dónde saca usted esa cosa del Espíritu Santo? Aparte de eso, miren, miren ustedes, saben que él era un bautista. Y él dijo, ¿de dónde saca usted eso del Espíritu Santo? Dijo, sí, si el hombre cree, en el momento que usted cree, usted ha recibido el Espíritu Santo. Yo dije, no, mire usted contradice las Escrituras y las Escrituras no se contradicen. Ve, Pablo les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y él dijo, bueno, yo dije, es verdad que Abraham, el padre de la fe, él tenía la promesa de Dios y creyó a Dios y le fue contado por justicia.
pero él le dio a él el sello de la circuncisión como una señal de que él había recibido su fe. No lo circuncidó primero, primero creyó. Amén. Gloria a Dios. Abraham profesó tener fe y Dios dijo: yo te voy a dar una señal ahora que yo te he recibido. Y él le dio la señal de la circuncisión. Amén. Miren, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal y cree en Él y le pide a Él que limpie su vida, entonces cuando Él regresa con el Espíritu Santo y le da una señal del Espíritu Santo, entonces usted está sellado hasta el día de su redención. Nadie puede romper ese sello, porque Él selló. Nadie, ni Noé podía romper la puerta, porque Dios la selló. Amén. Ninguno de nosotros puede romper este sello, porque Dios lo sella. El sello es hasta su destino eterno. Amén. Gloria a Dios. Este vagón, si está suelto, después que está todo acomodado correctamente y cierran esa puerta y le ponen un sello, entonces está sellado hasta que llega a su destino. Amén. La compañía del ferrocarril lo enviará a usted a la cárcel por vida si usted rompiera ese sello. No puede ser roto. Amén. Está sellado hasta su destino. No puede nadie a lo largo del trayecto abrir la puerta y mirarlo y examinarlo y ver todo y sacar algunas cosas y meter algunas cosas más. No. Amén. Gloria a Dios. Esa iglesia puede decir: bueno, eso es dogma, esto no es bueno, eso no es bueno. Cuando Dios le da al Espíritu Santo, queda concluido. Usted sabe en dónde está parado. Usted sabe lo que ha pasado. Y usted está sellado hasta el día de su redención, hasta su destino en esta jornada terrenal. Venga lo que venga, pase lo que venga, usted ya fue sellado. Ninguna doctrina lo sacará afuera. Ningún anticristo lo sacará afuera. Está sellado hasta su destino. No puede nadie a lo largo del trayecto abrir la puerta y mirarlo, examinarlo y ver todo y sacar algunas cosas y meter algunas cosas más. ¡No! ¡Oh, amén! Esa iglesia puede decir: bueno, eso es dogma, esto no es bueno, eso no es bueno. Cuando Dios le da al Espíritu Santo, queda concluido. Usted sabe en dónde está parado. Usted sabe lo que ha pasado. Y usted está sellado hasta el día de su redención, hasta su destino en esta jornada terrenal. Oh, hermano, eso debe hacer que cualquiera tenga fe y cree en Dios y que solo se levante en el poder del Espíritu. Amén. Amén. Este creyente sellado puede decir no a la duda, puede decir no al robo, no al adulterio, no a la fornicación, no a los dogmas, porque él tiene al Maestro. Amén. Amén. Oh, dicen amén aquí, mi hermano. Amén. Aunque quiere dejar la esposa, el Espíritu Santo dice: no. Que el Espíritu Santo dice: ama a tu esposa. Si está sellado.
Si no está sellado, hace cualquier cosa. Para ustedes que están, para mi hermano Job, que está aquí esta noche, con 17 años y tiene una jovencita, no ha llegado. Es su hermana, mi hermano, la conocí al tiro. Pero que no ha llegado, tiene una jovencita ya con un adelanto de 6 meses, mi hermano. Ojalá Dios le ayude a ser fiel. Amén. Y cumplir la palabra. Amén. Cuando su siervo levantó esta edad, dice que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. Amén. Que podamos cumplir lo que dijo un profeta. Que podamos cumplir lo que dijo Pablo. Amén. Miren, esas vírgenes que no recibieron el Espíritu Santo, recuerdan, la única cosa que les faltaba era aceite. Amén. En sus lámparas. Entonces, ¿es correcto eso? La Biblia dice que el aceite simboliza el Espíritu Santo. Por esa razón ungimos al enfermo con aceite y demás, porque es un símbolo del Espíritu Santo. Miren, y entonces, sí, si el Espíritu Santo no vino sobre ella, ellas no lo tenían. Y entonces cuando él vino, y le dijeron, miren a las vírgenes que sí tenían aceite, dijo, ven ustedes, ellas estaban allá en el pasado, en la edad de la iglesia. Había algunas de ellas allí que eran gente buena, pero no estaban en la luz de la estrella. Quiero decir, con la mecha dentro del aceite. Ven, y estaban apagadas, se habían apagado, se habían separado ellas mismas. Pablo dijo en su día, estos son los que causan divisiones, son los sensuales que no tienen el Espíritu. Ven, se alejaron de ellos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Miren eso, empezó allá en el pasado, en esa temprana edad de Éfeso, y llega a esta edad de hoy, la misma cosa. Cada una de estas edades, lo que sucedía con ella, se traslapa con estas edades de acá. Vamos a entrar en eso profundamente en un momento. Miren, pero fíjense que esta virgen, ella fue a donde había lloro, lamento y crujir de dientes. Déjeme decir esto, mi precioso y amado amigo. Generalmente aquí en la iglesia, cuando yo vengo aquí, solo vengo aquí y tengo un servicio de sanidad, lloro por los enfermos y me voy a alguna parte del país. Pero este es el tiempo que yo le he estado diciendo por mucho tiempo, pongan su conciencia en su bolsillo. Miren, nosotros queremos venir y ser honestos, verdaderos, los unos con los otros, porque estamos en el último día. Debemos ser sinceros el uno con el otro. Si yo me enojo, que usted sepa que yo me enojo. No esconder que yo no me enojo. Es ser sincero el uno con el otro. Es mejor que yo le diga que yo me enojo. Cuando yo me enojo, usted no va a sentir pena, porque sabía que yo me enojaba. Pero si yo no le digo que yo no me enojo, después cuando me vea enojado, voy a decir, hipócrita. Amén. Oh, Dios nos ayude. Y muchas veces las conversas que tenemos el uno con el otro no somos sinceros, porque queremos aparentar algo, ser mejor. Amén. Amén. Porque tenemos vergüenza de decir, no tengo fe. O no tengo virtud. Porque queremos demostrar que la tenemos. Pero los hechos prueban que no lo tenemos. Amén. Ha llegado el tiempo, ha llegado la hora. Queremos ser sinceros. No se esconda. Cuando la persona se esconde, el diablo hace mayor daño. Amén. Oh, Dios nos ayude.
Dios nos dé gracia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Déjeme decir esto, mi precioso y amado amigo. Generalmente aquí en la iglesia, cuando yo vengo aquí, yo solo vengo aquí, tengo un servicio de sanidad y oro por los enfermos, y me voy a alguna parte del país. Pero este es el tiempo que yo le he estado diciendo por mucho tiempo: pongan su conciencia en el bolsillo. Amén. Miren, nosotros queremos venir y ser honestos y verdaderos los unos con los otros, porque estamos en el último día. ¿No cree que sería correcto decirle a mi hermano o a mi hermana o a quien sea: hermano, ayúdeme a orar, porque por cualquier cosa me enrabeo, porque por cualquier cosa le agarro mal a un hermano, porque por cualquier cosa le agarro malo al perro? Amén. Y ya no lo puedo soportarlo. ¿No será mejor que diga que es lo que tiene, que se esconda? Amén. Hay deseo la carne que me están gobernando, no me dejan tranquilo. ¿No será mejor que lo diga? La Biblia dice: confesaos los unos a los otros para que seáis sanados. No se esconda, porque el daño va a ser peor después. Amén. Porque tarde o que temprano va a ser pillado. Y allí es donde ustedes, preciosos nazarenos, peregrinos de santidad, bajo la santificación fallaron. Ven, miren, ¿sabían ustedes que Judas Iscariota llegó hasta ese mismo punto? Judas creyó en el Señor Jesús como Salvador, lo aceptó como Salvador, y él también fue santificado. Él fue santificado en Juan 17:17, cuando Jesús dijo: Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Y él es la palabra. Muy bien. En Mateo 10, a ellos se les dio poder para sanar a los enfermos, levantar a los muertos y echar fuera demonios. Y ellos fueron a todas partes del país, echaron fuera demonios y volvieron regocijándose, gritando y alabando a Dios. Jesús les dijo: pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están en el libro de la vida. ¿Es correcto eso? Judas estaba con ellos. Judas estaba con ellos. Pero eso fue un año y seis meses antes que Jesús fuese crucificado. Miren entonces, cuando llegó a Pentecostés, para que Judas recibiera el Espíritu Santo y demás, él mostró sus colores. Él negó a Jesús y lo traicionó. Y exactamente de allí es de donde vino ese espíritu, a través de Lutero, Wesley, y siguió a esta iglesia en santificación, con una virgen, con una vida virgen, pura, limpia, santa, agradable, la gente más fina con la que ustedes se hayan encontrado. Pero cuando llegan cuando ellos empezaron a hablar en lengua y a recibir el Espíritu Santo, los nazarenos, peregrinos, santidad, metodistas, libres, entonces dijeron: eso es el diablo. Y allí mismo es cuando ellos blasfemaron el Espíritu Santo y se excluyeron ustedes mismos para siempre. ¿Por qué? A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Amén. Recuerden, todos los discípulos hablaron en lengua. Jesucristo murió en la cruz hablando en lengua. ¿Ven? Así que si ustedes no se pueden portar bien con ellos aquí y ser amigables con ellos aquí, ¿qué de allá? Entonces, ¿qué? Si estos son diablos, también lo eran aquellos. Así que ven, ven donde mostró su color. Ahí viene esa virgen tan limpia como el resto de ella, una vida pura. Al considerar las iglesias chapadas, la antigua, de los nazarenos, de los peregrinos de santidad, quienes realmente creían en la santificación, ustedes no pueden hallar algo malo en su vida. Están tan limpios como lo pueden estar,
sería una buena cosa que todos nosotros viviéramos de esa manera. Eso es correcto. Ustedes tienen que vivir de esa manera. Miren, nosotros sabemos que tenemos entre los pentecostales muchos que son imitadores. Eso es verdad. Pero cuando ustedes ven un dólar falso, ustedes saben que fue copiado de uno genuino. Uno verdadero. Eso es correcto. Y si hay un Espíritu Santo verdadero, uno verdadero que habla en lenguas y muestra señales y prodigios, y ha existido desde Pentecostés hasta ahora, así que tenemos que tener imitadores. Tenemos que tener una mujer malvada que no es buena para hacer que brille una mujer verdadera. Tenemos que tener una noche, una oscuridad negra para mostrar que la luz del sol es gloriosa. Eso es correcto. Y ustedes tienen que estar enfermos para disfrutar la buena salud. Amén. Y es una ley de pro y de contra. Así y ha sido siempre. Y siempre será así mientras el tiempo exista. Amén. Miren, así que fue hasta allí, hasta donde la iglesia avanzó. Miren, nos dijo Jesús en los últimos días, Mateo 24, que los dos espíritus serían tan semejantes, de tal manera que engañaría, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero el que fue escogido desde la fundación de la tierra tiene vida eterna. La vida eterna, ustedes no se pueden deshacer de ella. Es eterna como lo es Dios. Ustedes no pueden dejar de existir, así como Dios no puede dejar de existir. Eso es correcto, porque ustedes son una parte de Dios. Son hijos e hijas de Dios. Sus vidas han sido cambiadas y son una parte de Dios. Tienen vida eterna. Oh, yo le amo. ¿Ustedes no? Amén. Thank you.
ayúdame, Señor. Para que sea un soldado esforzado y valiente, pero para ir al frente, quiero que me bendigas. Dame tu bendición y cambia mi interior. No quiero ser el mismo que antes te ofendió. Mira mi corazón, sediento está, Señor, de tu Espíritu Santo. Hoy llénalo, Señor. Han pasado desde que aquella luz entró por la ventana en aquella cabaña, la luz de mi Jesús. Pues ahí había nacido el Elías prometido, Malaquías lo anunció. Dios dio su crecimiento, pues a cada momento el Señor lo guardó. De la eternidad vino un mensaje divino, nuestro Dios lo mandó. Gracias, Señor, queremos dar, porque mandaste a esta edad un gran profeta. Se acercaba la oscuridad, la luz empezaba a apagar, qué gran tristeza. La noche estaba por llegar, cuando la luz en la tarde volvió a brillar. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él trabajó por años hablando del Señor. Llevó por todo el mundo con un amor profundo, voz de restauración. Él entregó su vida para hablar cada día el mensaje de Dios. No tendríamos el tiempo para cada momento de su vida escribir, porque cada momento de su vida fue ejemplo para ti, para mí. Gracias, Señor, queremos dar, porque mandaste a esa edad un gran profeta. Las cosas vino a restaurar, misterios vino a revelar con gran certeza. Hoy lo queremos recordar y un aplauso a él queremos dedicar. Hoy lo queremos recordar y un aplauso.
aplauso a él queremos dedicar. Alcé mi vista mirando al cielo, yo pensaba en su venida. Me preguntaba si el Salvador mucho tardaría en volver. Miraba alrededor, tanta inmundicia, creo que ya es tiempo, Señor, que vengas por mí. Dios, ven por mí, que ya no quiero yo vivir en este mundo de maldad, en este mundo donde todo lo que existe es vanidad, donde todo es mentira, donde no hay verdad. Dios, ven por mí, ya no te tardes, por favor, que estar aquí ya no es vivir. Cada día hay muertes y tragedias, no se deja de sufrir. Dios, ven por mí, que ya no quiero estar aquí. Ya espero el día glorioso que tú vengas por tu iglesia. Qué día feliz, quiero estar listo, contigo me quiero ir. Pido, Señor, que escuches mi oración y ya no tardes, por favor, ten compasión. Dios, ven por mí, que ya no quiero yo vivir en este mundo de maldad, en este mundo donde todo lo que existe es vanidad, donde todo es mentira, donde no hay verdad. Dios, ven por mí, ya no te tardes, por favor, que estar aquí ya no es vivir. Calle de muertes y tragedias, no se deja de sufrir. Dios, ven por mí, que ya no quiero estar aquí. Dios, ven por mí, que ya no quiero aquí vivir. Un día más que pasa, la
novia elevando se va. Un día más que pasa, la novia elevando se va a encontrarse con su amado. Ella va a encontrarse con su amado. Ella va, su traje de siete colores son siete sangre, siete truenos. Su traje de siete colores son siete edades, siete sellos. A encontrarse con su amado ella va, a encontrarse con su amado ella va. Su traje de siete colores son siete sangre, siete sellos. Su traje de siete colores son siete edades, siete truenos. Un día más que pasa, la novia elevando se va. Un día más que pasa, la novia elevando se va a encontrarse con su amado. Ella va a encontrarse con su amado. Ella va. Su traje de siete colores son siete sangre, siete truenos. Su traje de siete colores son siete edades, siete sellos. El Señor les bendiga, hermano. Es una maravilla estar con ustedes a través de su programa radial. Si miramos la parábola de las 10 vírgenes, encontramos que prudentes y fatuas habían cabeceado, pero a la medianoche se oyó un clamor de alerta para ambas vírgenes despertaran, y el clamor fue: a la medianoche, en medio de la oscuridad, el esposo viene, salid a recibirle. ¿Y quién es nuestro esposo? Es el Señor Jesucristo. Todo aquel que ha creído y ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo saldrá al llamado de alerta de la palabra de Dios, que en medio de esta tremenda oscuridad la voz vino y dijo: salid de ella, pueblo mío, y no seáis participantes de sus pecados. Dios os bendiga. Oremos. Padre Celestial, bendice a tu pueblo que está escuchando, y sanidad venga como el romano por solo oír la palabra, y que Dios le dé gracia renovadora para seguir escuchando su palabra. Shalom, novia del Señor Jesucristo. Amén, amén.